serios, con temas serios, porque hay gente inescrupulosa que sube videos al internet cuando estos son íntimos. Sí, tú dirás, sí, pues ¿para qué te grabas? Oye, pues no tienes por qué subirlos tampoco. Vamos al tema, y es que Dorita Regoso, mediante una carta notarial, aseguró que ella no es la que aparece en el video. Cuando se dio a conocer que estaba circulando un supuesto video íntimo de la bailarina Dorita Regoso en redes sociales, ella decidió entrar en cura de silencio, apagó teléfonos y evitó en todo momento a la prensa, pero las incontables especulaciones sobre el tema terminaron por agotarla. Recurrió a un abogado y terminó por enviar una carta notarial a todos los medios de comunicación para dejar en claro que ella no es la protagonista de ese material. Le remito la presente misiva, tiene carácter preventivo, toda vez que en los últimos días se ha estado comentando sobre un supuesto video de carácter sexual e íntimo, en el que refieren erróneamente que tendría participación, lo cual niego rotundamente. Además agregó que todas las cuentas con su nombre que existen en Twitter e Instagram son falsas. Mi persona afirma ninguna participación en dicho evento de video, agregando que no uso redes sociales como Twitter, Instagram, puesto que se prestan para suplantar la identidad. Con esta misiva, Dora Orbegoso deja atrás este complicado episodio en su carrera que buscaba dañar su imagen. Ella permanece tranquila y espera contar su verdad este sábado en el Gran Show. Vamos a ver la siguiente nota. Dorita Orbegoso niega rotundamente ser la persona que aparece en este video y manda una carta para todos los medios. Vamos a verla. No, pero muchas veces es importantísimo porque se ha filtrado. Ha violado tu intimidad, puede ser filtrado un video íntimo tuyo con Chemo Ruiz en la web. ¿Qué nos puede decir de eso, Dorita? La actriz y bailarina Dorita Orbegoso se ha pronunciado sobre el video íntimo que circula con fuerza en las redes sociales, en donde la señalan como la protagonista de tal material junto a su ex esposo, el pelotero Marco Chemo Ruiz. Ella, a través de una carta notarial preventiva, se pronunció asegurando no ser la mujer de dicho video íntimo. De mi consideración, le remito la presente misiva, tiene de carácter preventivo. Toda vez que en los últimos días se ha estado comentando sobre un supuesto de carácter sexual e íntimo en el que refieren erróneamente que tendría participación, lo cual niego rotundamente. Mucho se ha dicho en estos días en todos los medios de prensa. Algunos incluso se atrevieron a asegurar que sí se trataba de Dora, causando así una serie de reacciones por parte de la farándula, quienes inmediatamente se solidarizaron por un momento que atravesaba la actriz. Solamente te podría decir que hay un poquito de ponerle mano dura a ese tema que yo lo pasé y fue el peor momento de mi vida. Ojalá que no sean, pues, no lo que son en el video, ¿no? Uy, qué fuerte. No tengo idea. Pero no, según Dorita, no se trataría de ella. Y como prueba de ello, esta carta notarial donde se pronuncia en primera persona, la cual tenemos entendido envió a todos los medios de prensa para que no sigan señalándola como la perjudicada cuando todo es falso. Mi persona afirma ninguna participación en dicho evento de video, agregando que no uso redes sociales como Twitter, Instagram, puesto que se prestan para suplantar identidad. Pero hay un tema muy fuerte contigo y el video íntimo que ha salido a la luz. ¿Algo que decir de ese tema para poder aclararlo? Nada, Marco, nada que decir sobre ese tema porque se está implicando, dice que tú eres el responsable de la difusión del video. Quiero incidir en la gran responsabilidad que tienen ustedes como medio de comunicación masivo por la difusión o no de contenidos que vulneren la intimidad, el honor o reputación de una persona. No solo basta con no difundirlos, sino también en no dejar la idea ambigua. Esto quiere decir que ser o dejar ideas que puedan interpretarse de igual modo en perjuicio de mi persona. Más claro ni el agua. Dorita está molesta porque algunos medios dejan entrever que sí ya y es algo que le afectaría, cuando la verdad es otra. Ella en el escrito asegura que estará pendiente de los comentarios, titulares o todo lo mínimo que pueda indicar que sigue siendo señalada como la víctima de esta violación a la intimidad. Para culminar, incido en la no afectación de mi honor. No ser cómplice de personas que acostumbran a cometer ilícitos penales y quienes van a ser sancionados penalmente por su actuar antijurídico. Les exhorto a que se tenga cuidado en no manchar mi honor, mi reputación y no ser cómplice de quien se atreva a hacerlo. Se puso seria y está dispuesta a iniciar una serie de demandas contra los medios de prensa si continúa sintiéndose agredida por los falsos rumores.
No, pero escúchame, ese es importantísimo porque se ha filtrado. Ha violado tu intimidad, pues se filtró un video íntimo tuyo con Chemo Ruiz en la web. ¿Qué nos puedes decir de eso, Dorita? Bueno, puesto video de Dorita Orbegoso, después de estar pasando por las redes sociales, ahora habría terminado en el hueco, en beta. A ver. Mensaje para todas las mujeres en general que han sido vulneradas en su intimidad. Han sido violadas a su intimidad, ¿no? Desde que no tienen voz. La verdad es que quiero servir como un ejemplo para decirles que no se callen, que no tienen nada que ocultar, nada de qué avergonzarse, porque son un ser humano, y que denuncien a esos miserables, cobardes, que se afanan y que se panean con ese tipo de cobardías. ¿El de ahorita tienes? ¿El de ahorita tienes? ¿10 soles? El supuesto video íntimo que recorre las redes sociales y que le fue adjudicado a Dorita Orbegoso ya se encuentra siendo comercializado en el hueco. A solo 10 luquitas se oferta la dignidad de una mujer. Esta tarde un equipo de La Noche es Mía lo comprobó. ¿El de ahorita tiene? ¿El de ahorita tiene? ¿10 soles? Ahí está la Dorita y... Claro. ¿Cuánto dura la duración? ¿Ah? ¿Cuánto dura la duración? 20 minutos. Dura. ¿20 minutos? Pero así como Dorita, otras sexy chicas del medio artístico pasaron los peores momentos de su vida al enterarse que sus videos más íntimos estaban en miles de manos y ojos, que a su vez seguían compartiendo el material a más personas. Milet Figueroa fue una de las más afectadas. El video donde se la ve junto a su expareja Alexander Gex estaba colgado en las redes sociales. También llegó a ser vendido hasta en el hueco. Es un delito. Están jugando con la honorabilidad de una mujer, de un ser humano, y la van a pagar. Cada persona que lo está haciendo lo van a pagar. Lo van a pagar. Estoy buscando el video de la Milet, ¿ya? Claro, 20 soles. ¿Por qué tan caro? Porque es de la Milechi y ella me ha dicho que lo vende así. Algo menos, ¿qué? 20, ¿sabes? A ver, píntame. Ya, la plata, pues. Oh, pero se ve bien, ¿no? Claro, en 3D. Sí. Lo compro. ¿Dónde está, señor? Tiene combinado con la cámara escondida. ¿Tiene combinado? Pero se nota la Milechi ahí cuando está. Sí. Ya te me ha mandado un balazo. A ver, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? En esta viene conmigo. ¿Para vas a? ¿Acá sale la Milechi? ¿Cuánto? 2.50. No me floreza. No, 2 manguitos para la gente, ¿eh? 2 manguitos. No me voy a esconder, no voy a encerrarme en mi casa, porque yo voy a continuar con mi vida, con mi trabajo, ¿ya? Yo no he causado esto. Eso se va a llegar hasta las últimas. ¿Te arrepientes de haberte filmado? No me arrepiento de absolutamente nada porque yo no me filmé. No me arrepiento de absolutamente nada porque yo no me filmé. Porque yo no me filmé. Milet tuvo que hacer de tripas corazón y continuar con su vida. Los contratos le llovían, pero su dignidad no la reparó el dinero, sino el apoyo de su familia y del público. Sin saber lo que se le vendría meses después, Dorita daba a Milet consejos que ella misma no seguía. Fuerza, ¿no? Ella tiene su familia al lado, su mamá que la puede apoyar, y sé que va a salir de esto. Ella es una chica muy madura que ha aprendido de la vida. Este video ha sido hace mucho tiempo, creo que ya no se va a volver a grabar más. Y el consejo que le daría es que no confíe en nadie, uno nunca termina de conocer a los hombres. A veces puedes tener una relación muy buena con la pareja, pero... como dice la filósofa Mónica Cabrejo, se graba, se mira, se disfruta y se borra. Así tiene que ser. Esta no sería la primera vez que desnudan la intimidad de Dorita Orbegoso, que desadaptados sociales traspasan el límite de lo permitido, de lo que ella quiere mostrar y de lo que se guarda en cuatro paredes. Hace 6 años, luego de realizar una producción para un programa de TV, la sexy bailarina fue grabada en la ducha de un cuartel militar. Un valiente y honorable soldado se adjudicó la misión secreta de inmortalizar 23 minutos de Dorita, como vino al mundo. Mi problema fue contra el
difícil poder seguir un proceso, pero gracias